Leon, rising rugby star, wanted to learn the secret of the perfect spiral kick. At Powerade, we decided. Today was that day. Hey! What's up, Leon? Shoes. Yeah, man, let's go. First thing, bro, warm up. Stay hydrated, boys. Powerade replaces lost fluids fast to keep you at your peak. So, Leon, you want to know the secret now? Mi nombre es Ricardo Canales, yo empecé mi actividad como jugador de rugby en la ciudad de Córdoba, desde chiquito, de los 8 años, jugué hasta los 28, con una paréntesis en Francia que fui con un par de campeonatos. He jugado en la tablada, con la selección de Córdoba, he entrenado la tablada, he sido campeón nacional, primer campeón nacional de club de la provincia de Córdoba con la tablada. Después he jugado en Francia, en Italia. He entrenado en Italia y después ya hace 8 o 10 años que me ocupo de dirección deportiva de clubes de rugby siempre en Italia. ¿Con qué presente te encontraste en Italia? ¿Qué conocimiento por ahí es el que tenés incorporado? Bueno, tanto he hecho toda una capacitación porque realizando cursos obligatorios para tener distintos niveles de entrenador se crea una cultura en esto. Y después con la experiencia de haberlo vivido, ya sea como jugador, como entrenador, siempre en el club profesional, ¿no? Te ha tocado estar en Italia, en Rovigo, digo, en una Italia que seguramente en algún momento también dio este paso, ¿no? Este paso de empezar a profesionalizarse, ¿no? Sí, Italia como estructura a nivel nacional está profesionalizada hace muchos años. Y a nivel de clubes, obviamente hay clubes que son amateurs, clubes que son mitad y mitad, y clubes que son totalmente profesionales. Yo he podido trabajar en los tres niveles. Últimamente lo he hecho en Rovigo, pero también en Cavizano, en Padova, que son equipos muy importantes de Italia, y eso ha completado mi formación. Negro, para el que no entiende esta posición, ¿la podrías explicar qué significa ser un director deportivo de un club, en este caso de una unión? Básicamente, sustancialmente no hay una gran diferencia. Cambia la composición, o sea, en un club son todos de la misma familia, digamos. En una unión está conformada por distintos clubes. Hay que tener una sensibilidad distinta para conjugar todas las necesidades que pueda haber, porque es un grupo más heterogéneo. Sí, ¿y cuáles son las tareas propiamente de un director deportivo? En realidad la expresión mejor sería el director de rugby, porque bueno, o deportivo, si no. Abarca toda la gama de la actividad, o sea, desde el coaching a los seleccionados, a la actividad de alto nivel de la provincia, a la actividad de formación, a los clubes de desarrollo, es fomentar todo el crecimiento, llevar y que haya un crecimiento homogéneo en la estructura de la unión. ¿Crees que es posible poder volcar todos tus conocimientos europeos de rugby profesional en este rugby argentino en gran parte amateur? Sí, creo que es posible. La única cosa es que yo provenga de esa formación no quiere decir que deba aplicar exactamente eso acá. Debo adaptarme a la realidad que estamos viviendo. Nosotros acá hay una realidad donde el rugby es amateur, pero esto no quiere decir que no pueda haber una gestión profesional. Profesional quiere decir aplicando todos los conocimientos, la responsabilidad y dedicándole el tiempo necesario para hacer las cosas. No es un problema de compensación económica. Yo me imagino a vos con un buzo dando directivas en una cancha de rugby con los entrenadores del seleccionado, con los entrenadores de Córdoba. ¿Estoy cerca de eso? ¿Estoy lejos de esa actividad? Estás lejos, porque no, aunque yo también he entrenado hasta hace poco, porque he tenido momentos donde he entrenado aparte de hacer la dirección técnica, en este momento en Unión mi función es otra. Los entrenadores tienen su espacio. Vamos a tener una confrontación de ideas permanente donde vamos a planificar el trabajo para hacer, pero cada uno tiene que ubicar su posición. ¿Venís como para darle un cierto orden, como para ordenar un poco este tipo de estructuras? No sé si se va a ordenar, es que más que nada poner en funcionamiento, porque este es un programa nuevo de esta nueva gestión de la Unión Córdoba de Rugby.
que es un programa de desarrollo integral, y tratar de poner en funcionamiento ese programa. Y uno cuando se enteró, digamos, de esta nueva posición, que en Argentina creo que la está haciendo Marcelo Lofreda en Buenos Aires, lo vinculó automáticamente con el éxito deportivo, con que Córdoba tiene que ser campeón porque tiene esta nueva pieza dentro de la estructura. ¿Tu trabajo va muy ligado al éxito deportivo o pasa por otro lado? No está ligado al éxito deportivo inmediato. Seguramente el éxito deportivo, cuando uno siembra, no es que recoge después de un mes. Nosotros vamos a crear el presupuesto para que la provincia de Córdoba continúe a crecer y mejore donde puede tener alguna dificultad en este momento. Los resultados deportivos llegarán, o dentro de poco, o más allá, y capaz que no estaré yo. Lo que hemos hecho es iniciar un camino de cómo llevar adelante un proyecto. Esa es mi función. ¿Y cuándo empezás con la tarea propiamente? Yo ya he empezado desde que se decidió mi función, a tener encuentros, coloquios con los dirigentes, con las diferentes comisiones, y ya estamos trabajando. Todavía no a pleno, pero estamos ya trabajando. ¿Te dio una gran satisfacción haber sido elegido entre 9 postulantes? Sí, absolutamente, porque es una situación, diría que hasta superadora, en el sentido que para un cargo de tipo, haber hecho un concurso con ese grupo de radio era cosa nueva, y haber sido elegido entre estos participantes, los cuales yo conozco a la mayoría y sé de los méritos que tienen, me enorgullece especialmente. Alejandro, ¿te molesta por ahí pensar que en el rugby argentino, siendo que ahí está esa lucha de poder, de amateurismo con profesionalismo, que los Pumas cobran, que hay algunos que juegan por menor plata, bueno, este nuevo rol que está viviendo, está transitando el rugby argentino, ¿crees que molesta saber de que hoy por hoy la Unión Cordobesa Rugby, por ejemplo, entre otras, tiene una persona rentada en donde todo el rugby de Córdoba le va a aportar de sí para que se te pueda pagar un sueldo a vos? ¿Te molesta? ¿No te molesta? ¿Sabes que hay diferentes puntos de vista en este tema? Sí, eso ya es una reflexión que he superado hace muchos años, porque mi profesión desde que jugaba es esta, o sea que no me crea ningún tipo de preocupación. Te repito que los valores no se pierden porque uno haga una actividad rentada o menos, los valores de eso se mantienen y lo podemos ver en los Pumas, lo podemos ver en jugadores de distintos seleccionados que seguramente tienen un compenso económico. No cambia, no pasa por ahí. Pasa por los valores que uno lleva adentro. A la hora de planificar, una última pregunta que te hago, a la hora de planificar una tarea propiamente, ¿tenés una mirada macro del rugby argentino, del presente del rugby argentino, o está más enfocado en la necesidad del rugby de Córdoba? No, manejo las dos informaciones. O sea, nosotros estamos insertados dentro del rugby argentino. Tenemos que estar junto con las otras uniones y participar con la UAR para el crecimiento nacional. Pero tenemos que afrontar lo que son nuestra problemática en particular, como deben hacer las otras uniones, siempre para el beneficio común. ¿Y el rugby argentino a dónde está parado en este momento, de acuerdo a tu conocimiento del seleccionado de Italia? De hecho, tenés un hijo que ha jugado el seleccionado de Italia. ¿Lo has visto Italia en el Seis Naciones crecer de poco? Sí, Italia tiene una situación un poco como la nuestra, como Escocia. Estamos en una faja, en una zona, digamos, de equipos que tienen situaciones bastante volubles, no sé, que se mueven mucho. Lo vemos porque Italia por ahí hace un buen resultado, como hacemos nosotros, en un partido importante contra uno de los primeros 5 o 6 equipos, pero después le cuesta reponerse. El número de jugadores de alto nivel, de verdadero nivel internacional, no es que tienen tanto. Y nosotros estamos en ese grupo también, luchando para crecer y para los otros también crecen, ¿no? ¿Te parece que fue buena la idea de que la Unión Argentina Rugby se haya insertado en la SANSAR a partir de jugar este Rugby Championship con los mejores del mundo, o te pareció un paso demasiado largo, demasiado grande? No, me parece justo, y creo que Argentina ha crecido, creo que está mejorando, ha provocado cambios radicales también en la gestión del rugby en Argentina. Hay altibajos, como podemos ver lo que sucede, pero es parte del crecimiento. Yo creo que estamos en un buen camino y todo hay que mejorarlo, ¿no? Como en todas las cosas.
La última corta, ¿cuáles son tus objetivos propiamente? ¿Por dónde crees que va a pasar la tarea o tu objetivo puntual como para sentirte que pudiste hacer tu labor, al menos de acá hasta el fin de año, en cuanto a lo que te toca hacer? Mira, intento tratar de llevar adelante el programa previsto que tenemos con la Unión Cordobesa, que es un desarrollo integral del rugby de Córdoba. Eso, si puedo hacerlo integral, digamos, en el sentido de colaborar en todos los aspectos del rugby de Córdoba, se lo presento, sería muy importante. Bueno, muchas gracias, Oscar, que tengas mucha suerte, Alejandro. Gracias.